de mi China es un caballito de Totora. Presidentes de las diferentes instituciones
que nos cobija esta mañana, distinguidas autoridades civiles, un concurso de esta naturaleza. Yo los felicito muy de veras y con todo el corazón y la felicidad que me embarga, porque veo cómo hay personas que están rescatando lo nuestro, están rescatando lo que realmente tiene que vender nuestra patria, el Perú, a nuestros visitantes que vienen no solamente de las diferentes regiones del Perú, sino también del extranjero, que quieren hacer grande a la patria, trabajando con el caballo de paso, asociándose para hacer grande nuestra patria, porque mucho espera de ustedes, de esta institución que tanto desea el progreso para nuestra patria. Esta mañana, señores de las asociaciones de caballo de paso peruano, aparte de felicitarlos, dejo inaugurado el primer concurso de caballo peruano del paso Chalán y Norteño 2007, modalidad abierta. Muchas gracias. Chalán 2007, estamos observando ya la presencia de los
representante de Cayoqui, el cual en esta oportunidad se hace presente con tres ejemplares de oro, y el día de mañana domingo estará con dos más participando, y también tengo ese presente muy importante concurso que darán a conocer que Cayoqui podría contando con los ejemplares de los caballos del parque, dentro de la camioneta, el camión que vende los caballos de la empresa Cayoqui, como dentro acaba de llegar el camión con los ejemplares que participarán el día de hoy. Y aquí se acerca la hora de la competencia, ¿no? Están siguiendo los amigos de Cayoqui a la respectiva preparación del caballo Clarín. Los aperos, todo el estamos viendo a Don Gustavo, que todavía no se encuentra colocando esa pedo. Y el de allá, Orgullo Cayoqui, estamos viendo a Orgullo Cayoqui, Don Gustavo Yolanto Clarín. De momento estaremos viendo en la competencia a cada uno de los ejemplares de la empresa Cayoqui. En breve momento. Estamos viendo el respectivo calentamiento antes de poder realizar su presentación en este concurso de caballo de paso Shalom 2007.
con la categoría Mulares. Está iniciando desde San Pedro con un representante y también a ver si un solo concursante en esta categoría. La figura que tiene esta mula, categoría Mulares, es el cruce de una yegua o un burro de chocho. El burro de chocho fue amamantado por una yegua y este tiene instintos pequeños y acusado con la yegua de no haber producto este amor mular. Felicito al expositor. Ejercitar como el número 20, de nombre, Sonora, el expositor, señor Rodrigo Pastor Riquil. A continuación la categoría de bozal de 3 a 4 años. Categoría que se está viendo participar, han participado ahorita un solo caballo, que es la categoría de 3 a 4 años, el caballo de Bopot, el caballo de trabajo de Bozal. Después vamos a entrar nosotros con un caballo de 3, la categoría de 3 a, de 4 a 6 años, entra el caballo de Cayartí con el Chabán, el señor Lucano Díaz Teodoro. Es el único caballo que va a entrar en esa categoría. Posteriormente van a entrar dos caballos más, Clarín, es caballo de más de 6 años, igual manera Don Gustavo también es de más de 6 años. Don Gustavo lo monta su chalán el señor Lucano Díaz Teodoro y en el caso del caballo Platín con su chalán el señor Gamonal Contreras Israel. Son las únicas presentaciones que tiene Cayartí por el día de hoy. El día de mañana van a participar dos caballos de freno y espuela de más de 6 años. El caballo hereditario, el chalán el señor Lucano Díaz Teodoro, y el caballo editor, el potro editor con el chalán el señor Gamonal Contreras Israel. Ese es para el día domingo, que son los dos únicos caballos que tenemos en una sola categoría. Contamos con la presencia de representantes de Cayartí. Con el caballo orgullo Cayartí. Atención, segunda llamada, capones de 4 a 6 años de edad, hacer su ingreso al ring de acercamiento. De prueba de escuela de 4 a 6 años de edad, hacer su ingreso al ring de acercamiento. Thank you.
invitación, fronda benévola y generosa. Se hierguen plantas que no se prestan para engañar. Son mis algarrobos de fibras rojas que hay en mi hermoso suelo natal. Algarrobales de Cipán y Casablanca, arrullo de ruiseñores y canto alegre de los chiroques. Ahorita me colocaron en tercer lugar. Avanzador,
estás hablando de tercer puesto en esta categoría de sangre. De 4 a 6 años. Caballo muy sólido, con la grupa muy quieta, que adelanta al cuarto lugar básicamente por eso, con la actitud de la grupa. Quinto lugar, un caballo muy andador, muy suave, muy suave, que le gana al sexto lugar básicamente por la actitud de la grupa. El sexto lugar, un animal muy vistoso, muy fachoso, me gustaría la grupa un poco más quieta. ¿Cómo se siente con este tercer puesto ocupado por el caballo Orgullo Cayetano? Orgullo Cayetano. Bueno, para empezar, como decías, después de muchos años, parece que un tercer puesto es un puesto especial, porque justamente en esta categoría se han presentado 8 ejemplares, en esta categoría de 4 a 6 años. Cayetano está ocupando en esta categoría el tercer puesto. En este caso, pues los que han participado, el que ha sido el primer puesto y el segundo puesto han sido caballos de repente con un poquito más de trabajo, de repente más hechos. De lo contrario, también hubiese agarrado un primer puesto Cayetano, porque justamente el caballo es bueno. Pero como le digo, un tercer puesto no es malo, más bien estamos yo especialmente estoy contento.
contento porque justamente de 8 caballos, un tercer puesto, o sea, de 8 criaderos o de 8 expositores que hemos presentado, el tercer puesto para Cayaltí está muy bien ganado. Enseguida viene la categoría. Sí, claro, después de esta categoría, tal vez Dios mediante, pues nos dé suerte, vamos a presentar la categoría que es la de 6 a más, de 6 a más años. En esta categoría ya se presentan dos ejemplares más, que es Clarín con su chalán Teodoro Lucano Díez, y el caballo Don Gustavo con su chalán el señor Gamonal Contreras Israel. Y también hay que hacer mención pues que después de muchísimos años estamos participando, ¿no? Puede ser que hasta el momento estamos, en tercer puesto estamos bien. En este momento ya nos encontramos con una delegación de participantes que están compartiendo la alegría en el primer puesto de caballo y sus demás amigos. Estamos juntos gozando de esta alegría. Aquí son los mejores caballos que hay en el Perú. Claro. Y ahí han salido los mejores caballos de Cayatí. Primo, yo he vivido en Cayatí en la década del 60. La mejor época. Claro, la mejor época. Con el patrón vivíamos mejor. Uh-huh. Sí, ya nunca va a venir. Ya no. Tu nombre, amigo, con el chalán. José de Rivadeneira. ¿Nombre de tu ejemplar? Priamo. Priamo. ¿De qué lugar eres, amigo? Pimentel. Pimentel, muy bien. Felicitaciones en nombre de Cayaltí. Acá el señor el criador de Chocoyape. Uh-huh. Sí, sí, sí. Wilson Montalvo. ¿Su nombre de usted? ¿De qué habla? Acá. Wilson Montalvo. ¿Su nombre de usted? Paco Vázquez. Paco Vázquez. De Cayaltí. Yo soy paisano, yo soy de Cayaltí. Ahí está, mi papá fue muchos años de Cayaltí, salió de Cayaltí, pero somos de Cayaltí nosotros. Yo conocí a los mejores entrenadores de Raspar Burgos, yo los San Pedrano. Acá está el señor también, Chalán, Antero Alco, Chongoyapano también. Estamos con Comalca. Comalca, muy bien, Comalca. ¿Tu nombre ejemplar? ¿Nombre? Capitán. ¿Tu nombre de usted? Miguel Vázquez. Miguel Vázquez, mucho gusto. Segundo puesto ocupado. Ahí estamos. Bueno, muchachos, felicitaciones. Se inicia la siguiente categoría. Caballo de Fusal de 6 a más años. Como vemos, Cayaltí tiene dos ejemplares que en esta oportunidad participan. Y también estamos hablando que tan solo tres son los concursantes de esta oportunidad. Perdone que no he traído nada que regalarle, perdone que no he traído nada que regalarle, solo guitarra en la mano y un verso para cantarle, solo guitarra en la mano y un verso para cantarle. La lechuza en su hueco le grita y hace un silbido, la lechuza en su hueco le grita y hace un silbido. Y en su silbido dice arrichichichi, chicha, sirva la ya, arrichichichi, chicha, que vive el santo de eternidad, arrichichichi, chicha, sirva la ya, arrichichichi, chicha, que vive el santo de eternidad. 300 libras de oro se gastaron desde chicha hasta champán y las cuentas la pagaron Don José Mesones y Don Pepe Barragán. La lechuza en su hueco le grita y hace un silbido.
aquí. A mí me hubiera presentado más sereno, ¿vale? ¿Qué escrito? Ahí va. Listo. Vamos ahí. En estos momentos se procede con el concurso en la categoría de pisos, donde están participando primero y segundo lugar en la categoría de 4 a 6 años y también de 6 a más años están participando en esta categoría de pisos. Abandonarme, yo sé lo que pretendes, dejar con su partida. Es matarme de celos o de pena matarme, es matarme de celos o de pena matarme. Solo quiero decirte
que mucho te he querido, que fuiste en mi vida la más grande ilusión. No quiero maldecirte, padre, yo te lo pido, si acaso te mintieran, vuelve a mi corazón. Si un día tú volvieras con la cerante pena, con la angustia en el alma nacida del dolor, si acaso pueda hablarte de aquella Magdalena que llora su pecado, la perdonó el Señor. Si acaso pueda hablarte de aquella Magdalena que llora su pecado, la perdonó el Señor. ¡Ah, chica, chica, mochica! Tú volvieras con la cerante pena, con la angustia en el alma nacida del dolor, si acaso pueda hablarte de aquella Magdalena que al llorar su pecado la perdonó el Señor. Si acaso pueda hablarte de aquella Magdalena que al llorar su pecado la perdonó el Señor. Nos han aceptado el 26 de que no la de que se le confíe para que no.
pero no está incluido. Este es mi hijo de Calle Alcide, por ejemplo, tiene ya no fíjese, guacho. Y la madre de carácter, una yeguadita, la color es blanca, más blanca que el de una yeguadita. A ver, por favor. ¿Para qué? Ahí va. Mira para acá, ahí va. Listo con los jueces, por favor. A ver todo, por favor, el recuerdo. A ver para acá, ahí va. Listo, gracias. Ahí no va porque va a pasar un ¿por qué? Porque por la misma situación. Al que como el número 2. Ahorita estamos saliendo adelante con el apoyo de ellos. Están más o menos los caballos bonitos, ellos están recuperándose bastante. Y hay que hablar con el número 9, hacer ingreso al ring de Honda Neto. Porque mira, ¿por qué no nos escriben? Porque dicen que la ADN, un montón de cosas, a veces ya los padres han muerto, pero los abuelos están en la misma. Y si no son los abuelos, son los bisabuelos, pero de todas maneras, ahí están desesperados. Yo envié una relación de muchísimos animales para que se inscriban. Ahí este... Sí, por ahí, madre. Claro, porque el motivo del objetivo principal es que se pueda definir, demostrar lo que ustedes tienen para que puedan inscribirse. Sí, porque el encargado que me apoya bastante en lo que es el ingeniero José Luis Epilín de Cochea, que es gerente fiduciario de la empresa Cayalpí, además trabaja en COFIR en Lima. Y es muy, parece que el presidente de la asociación creo que ha estudiado con él en la Molina. Pero, ¿para acá en el este? Viene dos o tres veces al año, semanalmente viene, pero se queda dos o tres días y ahí se quita. Pues a veces viene a los 10 días, pero él más para el día, por ejemplo, el día de hoy estaba acá en la mañana. Continuando con la transmisión en este campeonato de caballos peruano de paso de la ciudad de Chiclayo, vamos a proceder con la categoría campeón de la reserva, donde se van a enfrentar los primeros y segundos puestos de la categoría de 4 a 6 años y de 6 años para más. De categoría que van a definir campeones de reserva. En este momento estamos observando los ejemplares de Cayalpí, los dos, como es orgullo cayalpiano, y Chocherita. El caballo Cayalpí es Clarín, el caballo del Cayalpí Clarín, con orgullo Cayalpí. Entonces, como mencionaba el señor Guevara, en estos momentos se presenta Clarín y don Gustavo en esta categoría para definir campeón de la reserva. Siguiente y último participación de los caballos en esta categoría.
haciendo daño. Mañana estaremos reiniciando este concurso.